Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Señor, cuando florece un nuevo día en el jardín del tiempo, no dejes que la espina del pecado pierda en él su veneno. En el trabajo del hombre rompe el surco, en el campo moreno, en el uso de bondad y de justicia, convierte sus deseos. Alivia sus dolores con la largura de tu propio alimento, y te vuelvan al fuego de tu casa, cansados y contentos. Las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Venirá de Sion uno por uno, todos han nacido en ella, el Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido.
sido a ti. Y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llega con poder y su recompensa le precede. Mira, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mira, viene con él su salario y su recompensa lo precede. El rebaño, su brazo lo reúne. Toma en brazos los corderos y hace reposar a las madres. Quien ha venido apurado el mar, o mensurado a palmos del cielo, o a cortinos el polvo de la tierra. Quien ha pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas. Quien ha medido el aliento del Señor, quien le ha sugerido su proyecto. Con quien se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto. Para que le saber y le sugiriese el método inteligente. Mirad, las naciones son gotas de un cubo y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un grano, que el Líbano basta para leña, sus piedras no bastan para el holocausto. En su presencia las naciones todas, como si no existieran, son ante él como nada y vacío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor llega con poder y su recompensa lo merece. Ensalzad al Señor Dios nuestro. Mostraos ante el estrado de sus pies. El Señor reina bien de las naciones, sentado sobre querubines así de la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan su nombre, Él es santo. Reinas con poder y amas la justicia, tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho, tú actúas en favor. Ensalzad al Señor Dios nuestro. Postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y Él respondía. Dios les ha
hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Alzado al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo, santo es el Señor nuestro Dios. Que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así, Dios será glorificado en todo, por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes, respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Hacemos 86 años que sirvo a Cristo y nunca he recibido de él más de bienes. ¿Cómo podría ahora con santidad y justicia,
en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque has delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Al Espíritu Santo, como el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hace 86 años, recibo al Cristo, demos gracias al Señor que guía y alimenta con amor a su pueblo y digámosle, te glorificamos por siempre, Señor. Te glorificamos por siempre, Señor. Señor, Rey del Universo, te alabamos por el amor que nos tienes, porque de manera admirable nos creaste y más admirablemente aún nos redimiste. Te glorificamos por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pon en nuestros corazones el anhelo de servirte, para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Te glorificamos por siempre, Señor. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo, y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Te glorificamos por siempre, Señor. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos, para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Te glorificamos por siempre, Señor. Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios y Señor de todo lo creado, que quisiste que San Policarpo fuera contado entre tus mártires, concédenos por su intercesión participar con él en la pasión de Cristo, para poder así resucitar también con él a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina.
Cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
resistencia, como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza, sedientos de verdad, hombres nuevos y remas sin cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para sin fronteras, por encima de razas y lugar, hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y mar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria y de este continente de la esperanza que es América. Hermanos, como todos los días, se reúne el Venerable Cabildo de Guadalupe para ofrecer el culto a Dios, a Santa María de Guadalupe, en esta misa, que la ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Hoy celebramos a un mártir, San Policarpo, quien es una de las últimas personas que conoció al evangelista San Juan. Recibió de él mucha enseñanza y ya ancianito, más de 80 años, 84, recibió el martirio. Pidamos bajo su intercesión ser siempre fieles a Jesús hasta el extremo. Ingresemos en el misterio santo, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. De nosotros.
Oremos. Dios de todo lo creado, que te dignaste agregar al número de los mártires al obispo San Policarpo, concédenos por su intercesión que, tomando parte con él en el cáliz de Cristo, resucitemos por el Espíritu Santo a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Sirácide. No confíes en tus riquezas ni digas, con ellas todo lo tengo. No te dejes arrastrar por tus instintos y pasiones, ni sigas tus antojos y caprichos. No digas, yo a nadie me someto, porque el Señor te pedirá cuentas. No digas, he pecado y nada me ha sucedido, porque el Señor es paciente para castigar. No confíes en el perdón de Dios para amontonar pecado tras pecado, diciendo, su misericordia es grande y Él perdonará todas mis culpas, porque en Él hay misericordia, pero también hay cólera, y descargará su ira sobre los malvados. No tardes en volverte al Señor, ni lo dejes de un día para otro, porque su furor estalla de repente y perecerás en el día del castigo. No confíes en el engañoso dinero, que de nada te servirá en el día del juicio. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que les dé de beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no quedarán sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que nunca se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se le volverá a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios para este día tiene muchas riquezas, muchas aplicaciones para nuestra vida ordinaria de todos los días. En el libro de Sirácide, llamado también Eclesiástico, un libro dentro del grupo de la sabiduría del Antiguo Testamento, nos pide insistentemente no confiar en las riquezas, ni vivir nuestra vida llena de soberbia, apartándonos de Dios y especialmente de su perdón. Nos recomienda volver al Señor y no extraviar nuestro camino en cosas secundarias. Nos urge a no dejar el acercamiento con el Señor para después, para mañana, sino siempre acudir con prontitud a su misericordia. Qué importantes son estas palabras, estas recomendaciones para vivirlas en nuestra vida cristiana, compartirlas con los demás, ayudar a que muchos la vivan y tener así, como dice Jesús en el Evangelio, esa paz entre nosotros. Por otra parte, en el Evangelio Jesús nos presenta algunos consejos sobre nuestras relaciones con los pequeños, con los excluidos,
Sabemos que en el tiempo de Cristo había un grupo muy numeroso que era apartado, marginado y excluido de la comunidad creyente. Por eso Jesús va a mencionar con mucha claridad algunos puntos al respecto. Podríamos preguntarnos por qué esa insistencia de Jesús, esa predilección de Jesús por los pequeños. Debemos irnos a la profundidad de lo que es su encarnación. Ya lo decía San Pablo, lo refiere el apóstol San Juan en muchos de sus textos, el siendo de condición divina, el Verbo eterno, consubstancial con el Padre, se anonadó a sí mismo. La kenosis, la encarnación, están presentes en el corazón de Cristo cuando habla precisamente de aquellos que son pequeños. ¿Por qué? Porque Él fue pequeño, tan pequeñito como un embrión, como un bebé, tan pequeño como un niño en Nazaret, tan pequeño y excluido por ser galileo, tan pequeño y excluido porque se decía hijo del Altísimo. Jesús va a enunciar una serie de elementos que son muy dignos de tomarse en cuenta. Cualquiera que les dé un vaso de agua, siendo porque son de Cristo, no quedarán sin recompensa. Gestos de caridad hacia aquellos que es entregar un vaso de agua, una acogida, una limosna, gestos que entran dentro de la gran generosidad, que son reflejos de la gran misericordia de nuestro Padre Dios. Y al mismo tiempo la indicación de pertenencia, porque somos de Cristo. Con insistencia debemos reflexionar sobre esta expresión: somos de Cristo. El santo mártir que hoy conmemoramos precisamente vivió en intensidad esta realidad. Tuvo la gran dicha de estar junto al apóstol y evangelista San Juan, de convivir con el nacimiento de las comunidades cristianas, especialmente las comunidades juánicas, las comunidades del apóstol Juan. Seguramente conoció a María Santísima, ya que Juan la había llevado a vivir a su casa. Y es este santo que después de una vida larga, lo hemos cantado en el momento de laudes, a los 84 años recibe el martirio. Ahí, él firme y claramente dice: no puedo renunciar al inmenso amor, a mi pertenencia a Cristo el Señor. Somos de Cristo, estamos injertados en Él. Y de ahí se deriva precisamente las frases que a continuación escuchamos en el Evangelio. El escándalo que podemos causar especialmente a los más pequeños. Y Jesús es fuerte. Se tiene que remediar esos puntos con premura y se atreve a decir: merece que se le ate al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar. Si hacemos nosotros nuestro examen de conciencia, en nuestra vida personal, en nuestra vida de familia, en nuestra vida entre compañeros de escuela, de trabajo, entre vecinos,
hemos sido ocasión de escándalo. Hemos trastocado los sentimientos más profundos de fe, de amor de Dios en aquellos que son pequeños. Y no únicamente me refiero a los infantes, a los niños, sino a todo aquel que es pequeño todavía en la fe. Es un niño que no ha crecido y madurado en su proceso de fe. Y sabemos que por una palabra o una actitud podemos destruir, entorpecer o aniquilar ese proceso de crecimiento en la fe. Jesús prosigue: si algo verdaderamente en ti, en tu persona, es ocasión de escándalo, córtalo. Y Jesús enumera la mano, el pie, el ojo, refiriéndose precisamente a nuestra persona. Si algo está en contra de tu prójimo y le impide verdaderamente adentrarse en el misterio del reino de Dios, aquello que es ocasión de escándalo, apártalo de tu vida. Jesús concluye: recuerda que existe ese lugar, la ajena, el infierno, el lugar donde no se apaga el fuego, símbolo de esa persona que se ha dejado apartar de la presencia del amor misericordioso de Dios. Y es precisamente la tragedia en la cual muchos en la actualidad viven, apartados, alejados de esa gran misericordia de Dios. Jesús concluye en el Evangelio de hoy cuando nos dice: tengan sal en ustedes, tengan paz unos con otros. Nos llama a vivir en comunidad, comunidad de una familia, comunidad de trabajo, comunidad de servicio, comunidad social o política, y nos pide a nosotros que pertenecemos a Él: tengan sal en ustedes, tengan ánimo, tengan esperanza, tengan esa fe y esa caridad encendida y guarden la paz. Estas normas, estos fundamentos, Jesús nos los propone, y nos los propone para que lo vivamos en nuestro diario acontecer. Y si nos damos cuenta, tienen aplicación muy profunda y podemos empezar el día de hoy. En lugar de la crítica, de la descalificación, de la nulificación del prójimo, ¿por qué no empiezas a vivir a la manera que Jesús te lo pide? ¿Por qué no empezamos a buscar en nuestras vidas cuáles son esos pequeños que están a nuestro alrededor? Aquellos hermanos nuestros que quizás muchas realidades actuales pretenden excluir o destruir. Evidentemente, en la cultura mundial actual ocupa el primer lugar los migrantes, esos grupos humanos que se han desplazado de su lugar de origen o que regresan a su patria después de ser expulsados. Son situaciones muy duras, violentas, terribles. ¿Te atreves a aplicar estas palabras de Jesús en estas realidades que vivimos? O quizás nos dejaremos envolver por la crítica, la descalificación
el echarle la culpa al otro y no hacer nada. La decisión está ahí. Recordemos que estas palabras de Jesús se pueden vivir de manera muy sencilla y alegre. Es Santa María de Guadalupe, en el acontecimiento guadalupano, que nos lo muestra la manera de ser, de vivir este Evangelio, de vivir esta palabra de Dios pronunciada por su Hijo Jesús. María de Guadalupe empezó un 9 de diciembre de 1531 diciendo: Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos. Y así se dirige a cada uno de nosotros, a cada uno de los pequeños que están a nuestro alrededor. A continuación, la morenita pronunció la palabra clave: acércate. Pidamos a ella poder, como ella, vivir las palabras, los sentimientos, el amor y la ternura de su Hijo muy amado, Jesucristo el Salvador. Con toda humildad presentamos nuestras súplicas a Dios Padre, diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que Dios conceda la unidad a los cristianos, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios desaparezca el odio entre los hombres, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios acoja a nuestros difuntos en la asamblea de sus santos, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios nos conceda poder aguantar las pruebas y contrariedades de la jornada, oremos. Padre, escúchanos. Para que cuando llegue la hora de la muerte, tengamos una fortaleza semejante a la de San Policarpo, para rendir nuestro espíritu a Dios, oremos. Padre, escúchanos. Escucha nuestras oraciones y ya que sin ti no podemos nada, haznos fuertes con tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, toda la tierra.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio, para la honra y gloria de su nombre, para la gloria de Dios. Te presentamos, Señor, estas ofrendas al conmemorar a tu santo mártir Policarpo, a quien ninguna tentación pudo separar de la unidad del cuerpo de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de San Policarpo, mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza, al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan el pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego y San Policarpo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir San Policarpo fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hoy no impartimos la bendición final. Vamos a hacer la procesión eucarística. Al paso de Jesús sacramentado, los que puedan arrodillarse, háganlo. Jesús queda expuesto todo este jueves para ser visitado, adorado en su capilla. Corporis misterium, sanguinis quae preciosi, quae in mundi prestium, fructus ventris generosi, prescet vodi gentium, nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis emine. Sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, cum fratribus observata lege plene cibis in legalibus cibum turbe duodene sedat suis manibus per bon caro panem bellum per bo carmen efficit quid quae sanguis Christi menum, et si sensus deficit, affirmandum consincerum, sola vite sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a gloria y esplendor para nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Gloria a Dios.
tú reinarás. Este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Esperanza que al alma llena de placer, habrá por fin paz y bonanza, felicidad.